Hola, muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo, aquí en la pantalla de Canal 5, en este miércoles 14 de septiembre. Y como siempre, tenemos mucho para contarles. Por lo tanto, no se vaya, quédese con nosotros hasta las 21 para estar informados de lo que sucede en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Comenzamos, como siempre, con la presentación de los títulos. Avance de obra. Está en su etapa final la obra del acueducto que permite la conexión con Barrio Malvinas. El titular de Obras Públicas precisó que aún no está permitido el tránsito de vehículos porque restan detalles de finalización. Ahora se encara el trabajo de empedrado y cordón cuneta. Bueno, la obra civil del puente en sí, sí está finalizada. Lo que aún no está es habilitada la traza del camino porque falta aún mejorarla. Los permisos, el fútbol y el asado de los muchachos. La salida de solteras que planean las chicas, el fin de semana de pesca y otros tantos gustos que uno de los integrantes de la relación gusta participar, pero no puede hacerlo con su pareja. ¿Cómo resolverlo de la mejor manera? Es el tema que estará abordando la licenciada Desiree Wideman en la columna Lo que nos pasa. Paro docente. El MPL convoca un nuevo paro y movilización para el viernes en reclamo de la apertura al diálogo con la patronal, el funcionamiento de la obra social y jubilaciones. La concentración del MPL será en el kilómetro 6 de la ciudad de El Dorado. Elección del rey y la reina. En el marco de la Estudiantina 2016, que se está desarrollando con las distintas actividades en busca de la llave y el escudo municipal, los estudiantes secundarios nucleados en la SESMO realizarán la noche elección reina y rey 2016. Será en la Casa de la Cultura. El programa prevé, además de la elección, espectáculos artísticos y desfiles a cargo de la agencia BZ Models. Y también se va a llevar adelante la elección del rey de nuestra ciudad, que son una alternativa más para sumar puntos para los estudiantes. Más fauna para Misiones. Llegaron a Iguazú los animales que estaban en cautiverio en Buenos Aires. Dos monos, dos coatíes, un tero, cuatro guacamayos azules y amarillos y cinco chimangos son algunas de las especies que comenzaron a llegar desde el zoo porteño hasta la ciudad de Puerto Iguazú, más precisamente en la reserva Huiraoga. Estos animales habían sido rescatados del tráfico ilegal. Lo primero que vamos a hacer ahora es colocarlos en cuarentena, que es el sitio donde el personal veterinario va a efectuar todos los estudios sanitarios.